Rumor de revista. Rafael Rojas, de actor de quinceañera, a vivir como indigente. Desde hace varios años, el actor Rafael Rojas, recordado por su actuación en Quinceañera, se alejó de la vida pública y de las cámaras. Sin embargo, nadie había imaginado la triste vida del actor, según escriben, tras vagar en las calles como indigente y pidiendo limosna para vivir. Su fama y celebridad quedaron en el olvido. Atrás quedó el galán de actor de telenovelas, Rafael Rojas, aquel que enamoró a Beatriz, personaje interpretado por Thalía en la novela Quinceañera, donde dio vida a Gerardo Fernández, además de muchos otros melodramas. Ahora algunos revelan que en las calles se ha vuelto su hogar, donde hoy vaga como indigente. Muchos han sido los rumores que lo han acompañado al actor Rafael Rojas, desde que lo han visto convertido en vagabundo hasta en el mundo de las adicciones. El actor desapareció de los escenarios luego de ser considerado uno de los galanes de telenovela más cotizados del medio. Originario de Costa Rica, el actor Rafael Rojas acaparó la pantalla en la década de los 90 en México. Sin embargo, tras desaparecer de los reflectores, muy poco se conocía sobre su vida actual. Llegó a Televisa a los 22 años, momento en que debutó en la telenovela Martín Garatusa en 1986. Posteriormente seguirían éxitos como Quinceañeras, Amor en Silencio y Teresa con Salma Hayek. Asimismo, también participó en producciones como María Isabel, Serafín, Amor Real, Mariana de la Noche y Duelo de Pasiones. Y en una de sus últimas actuaciones fue en el drama de Televisa en 2008, Pasión. Posteriormente se fue a TV Azteca, donde participó en Eternamente Tuya en el 2009 y en 2010 en Vidas Robadas. Sin embargo, algunos refieren que algunos problemas personales terminaron por alejar a Rojas de la pantalla chica. La fuerte polémica de su pasada relación con Milena Santana, madre de sus dos hijas, supondría algunos de los motivos que Rojas tuvo que alejarse. En días recientes, uno de los compañeros cercanos del actor, el también conductor Ernesto Laguardia, señaló que no sabía nada de él y estaba preocupado. Cabe mencionar que ambos actores, como Rafael y Ernesto, compartieron escenas de la novela Quinceañera en 1987. Rafa Rojas, no he sabido de él. Espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido. Hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después cada quien agarró su camino, confesó el actor. Sin embargo, unas imágenes recientes que han circulado en redes sociales donde muestran a Rojas como una persona que pocos imaginarían que hubiera sido un actor famoso. Fue una pasada publicación en el 2016 y que hoy cobra gran revelación luego de que se ha dicho que en ese año reportara la actual vida del ex galán de televisión y quien presuntamente señalaba vivía como indigente, vagabundo por las calles de la Ciudad de México, pidiendo limosnas y hasta comiendo de la basura, luego de que arruinara su carrera. La historia conmocionó a todos los presentes y seguramente al público que lo vio en ese momento, ya que algunas fotografías mostraron el aspecto desmejorado del actor y una imagen completamente distinta a lo que tenía en televisión. Posteriormente, la también costarricense Maribel Guardia desmintió dicha publicación y señaló que él está feliz viviendo en Costa Rica. Seguido de ello, el actor reapareció para desmentir dicha información y confirmó que él no era el de las fotos e incluso tomó con humor todo lo que se decía en la revista y señaló estar sorprendido luego de que varios años de haberse retirado, aún esta siga en tanto éxito. Yo estoy retirado, tranquilo, no entiendo por qué esta revista insiste en meterse conmigo cada cierto tiempo. Por otra parte, el actor, aunque aceptó que en un tiempo sí subió muchísimo de peso y los años lógicamente han cobrado factura, sin embargo, está lejos de la imagen que difundieron como su supuesto vagabundo. Luego de 8 años de ausencia, hace pocos meses reveló para el programa De Primera Mano la verdadera razón por las que se alejó del ojo público. Luego de 8 años de ausencia, hace pocos meses, reveló para un programa la verdadera razón por la que se alejó del ojo público. Los ataques que tuve por algunos medios favorecieron a mi exmujer, a la madre de mis hijas, y me hicieron recapacitar de muchas cosas, manifestó. Asimismo reveló que gracias a una herencia que su abuelo le dejó, le dieron ánimos para decidir retirarse y con ello ha llevado una vida estable y económicamente mejor.
no tenía necesidad realmente. Bendito Dios, mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy bien acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenía necesidad y esto fue lo que comentó. Asimismo, el actor, quien habría dado una entrevista al mismo medio, acusó al acoso de su intento por regresar a la pantalla, motivo por el que rechazó algunas propuestas. Actualmente el actor, originario de San José, Costa Rica, Rafael Rojas, se encuentra casado nuevamente y vive tranquilo, pero no descarta su regreso a la TV si se presentara un buen proyecto. En cuanto a las críticas sobre su peso, señaló que no es un tema que lo preocupe.